acá estamos. ¿Cómo les va? Hemos llegado ya, tenemos 2 minutos pasadas las 21, pero claro, esos 3 minutitos que utilizamos con un poquito de música y con el agradecimiento lógico a aquellos que nos sponsorizan y que nos hacen muy bien para poder lograr hacer estas salidas, estas comunicaciones. Saludamos a Mauro, a toda la gente de LAPE. Bueno, chicos, qué gusto vernos después de tanto tiempo. Nos hemos tomado todos un año sabático, nos merecíamos, pero bueno, ustedes siguen trabajando. Nosotros estamos trabajando desde casa, como es la moda de este año, de este 2020, ¿no? Sí, la verdad que un año muy atípico. Nosotros en lo laboral, bueno, personalmente yo en lo laboral estuve un poco parado nada más, pero después seguimos laburando pleno, pero sí, lo que es deportivo, no, poco y nada. No, lo deportivo, olvidemos, no. Pero bueno, ya está, es esto, ya pasó el año, ahora nos queda, si Dios quiere, esperar muy poquito, un poquito más, y ya estaremos seguramente. De todas maneras, a todos nos ha servido de alguna forma. Bueno, antes de arrancar, dame un panorama de la familia, cómo se encuentran, están todos bien, todo perfecto, se han cuidado, se siguen cuidando. Sí, sí, todos de 10, gracias a Dios, los viejos de primera, guardaditos en casa. Bueno, mi familia, un beso ya le mando a Mili, a mis hijos, que están todos abajo. Así que todos de primera. Cuidado. Bueno, Marcos. No, yo cuidando a los viejos, y bueno, la verdad que yo también cuidándome mucho en lo laboral. Por ahora no me he contagiado de COVID. Y las balas han pegado muy cerca en lo laboral y demás. Siempre hay algún compañero que hemos compartido, pero bueno, por suerte no lo hemos contagiado. Así que por ahora venimos bien. Bueno, vamos a empezar con la parte deportiva. Dicho esto, me alegra muchísimo que esté todo bien. El mayor sos vos, Marco, ¿no? El mayor soy yo, tengo 35 años y soy un año y 10 meses más grande que Nico. Bien, Nico, ¿qué se siente ser el nene mimado de la casa? No sé, ¿eh? No, la verdad que bien, no, de primera no. Agradecido de las familias que me tocó, de mis viejos, de Marco, la verdad que... Formamos un equipo que siempre nos llamamos así, digamos, siempre el team, los Justosi, siempre fuimos los cuatro bien pegaditos. ¿Cómo arrancó la moto? Vamos por de mayor a menor siempre. Marcos, ¿cómo arrancaste con la moto? ¿Cómo fue este paso? Porque supongo que Nico, vos habrás sido un poco la imitación de tu hermano, o a lo mejor no, ¿cómo fue? No, por ahí el viejo andaba en moto, pero más que nada hacía excursiones, pero nunca corrió. Siempre salía recreativa, hacía el viejo, por lo general los fines de semana, nunca le gustó la competencia. Y bueno, Marco empezó, le picó primero el bichito por la moto. En mi caso no me gustaba la moto, me gustaba muchísimo el fútbol y ¿No te gustaba la moto? No, prácticamente no la usaba. Marco sí era... Es más, creo que la primera carrera que debuta Marco, a los 13 años yo estaba jugando en la final y mi viejo fue a ver la carrera y mi vieja se fue conmigo, digamos, ni siquiera no me llamaba la moto, digamos. Y después con el tiempo me empezó a enganchar un poco más. Teníamos una XR100 para los dos, así que teníamos que usarla media hora cada uno. Salía uno con reloj, cada uno con su reloj, salía a dar la vuelta y dentro de media hora tenía que volver. Si se caía, se paraba el cronómetro y después volvíamos. Era el reto. ¡Ay, buena esa! Escúchame, ¿y cómo sabían? A ver, ¿era un circuito que lo podías ver? No, íbamos a la barda porque en un principio, en las primeras andadas, más íbamos nosotros en bicicleta y mi viejo en la moto hasta la barda, vivíamos muy cerca de la barda. Los primeros meses, hasta que nosotros entramos a andar un poquito mejor, íbamos en bicicleta, en barda, con el equipo puesto, que en realidad era un equipo para los dos, porque no era, es más, nos habían regalado de un amigo de mi papá que estaba
todo viejo, con botines de seguridad. En esa época no era ahí. Claro, no había. Claro. Y es verdad, llegábamos a la barra y teníamos media hora cada uno, con cada uno puso un reloj, y dábamos una vueltita y disfrutábamos de la moto. Las primeras, obviamente yo era mucho más chiquito, así que la moto me quedaba muy grande, a Marco le quedaba bien, pero a mí no. Entonces a mí yo prácticamente andaba en lo plano. ¿Cuándo fue cuál fue la primera carrera que corrieron, que ya se dieron cuenta? Marcos, primero fuiste vos quien se dio cuenta de que podías correr. ¿O fue en conjunto los dos? No, como límite el viejo nos puso que a partir de los 13 años podíamos correr. Yo arranqué en diciembre del 98 en una carrera, en un final de un campeonato argentino de enduro, sumado al patagónico, no me acuerdo bien. ¿A dónde fue? ¿Te acordás? ¿Cómo? ¿A dónde fue? ¿Te acordás? En Centenario. En Centenario. Y era una final, largábamos todas las motos juntas, todas las categorías juntas, yo obviamente con una XR100. Me enteré de casualidad, ni siquiera la teníamos pensada correr. Y bueno, decidí correr, le convencí a mi viejo, me dijo, dale, corramos. Así que corrí, quedé sexto en la categoría promocional en ese momento. Pero la verdad que con una XR100 que había una trepada, claro, que tenía que subir con las patas porque no subía. Y un talcal, recuerdo, hay varios videos, todo un talcal impresionante, una pista muy rápida. De hecho, que es la pista que hoy por hoy siguen usando todo en el picadero, ¿no? La pista original que se corrió ahí. Nico, ¿y para vos cuál fue tu primer carrera? Y bueno, como te decía Marco, tuve que, después que te contaba, fue que dejé el fútbol, me agarró el piquito, de a poquito la moto, las ganas de andar. Y ¿a los 13 años también? O sea, al año y medio. Sí, al año y medio y largo. En agosto del 2000, en el Chocón, fue mi primer carrera. Vaya circuito, ¿no? Para sí, arrancar. Sí, durísimo, la verdad que... Claro. Y bueno, nos llevamos la sorpresa que salí tercero en la categoría promo, que así que estábamos más que contentos con la motito esa. Con esas piedras, imagínate lo que era, así que más que orgulloso la primera carrera y hacer un podio en la categoría promo estuvo tremendo. Escuchame, pero ¿cómo, qué pasó con, porque con los dos corrían en la categoría promocional, o sea, vos no corriste, Marco, ese día? No, yo ya había en ese año, y Chirola que pasó para que Nico vuelva a correr y cumpla los 13 años, yo ya había pasado a la categoría junior. Yo corrí tres carreras en la categoría promocional. Ajá. O cuatro, me parece, ya no me acuerdo, pero gané dos, y en esa época vos ganabas dos carreras en la categoría promocional. Te pasaban. Claro. Si hacías podio en tres carreras durante el año, ya te pasaban a la siguiente categoría. Claro, ya a partir de ahí se formó el equipo Justosi, porque corrían los dos en diferentes categorías, porque vos, Marcos, habías pasado a la junior. Y vos te seguías siendo promo, ¿y durante cuánto, todo el año seguiste siendo promo, Nico? Claro, yo fui promo y ya en esa época, si no recuerdo mal, ahí sí, Ezequiel, alguno de los APE se va a acordar, pero en el 2001 ya se crea el APE. ¿Qué? Ya aparece el campeonato de la categoría promocional. Sí. Entonces ya ascendían los primeros cinco, obviamente los primeros años me costó un poquito. Y creo que ya en el 2002 ya tenía un IZ125, que todas las motos obviamente era la que heredaba de Marcos. No, era la XR100, heredé la XR100, heredé la XR250, heredé la IZ125, la Yamaha. La Yamaha y heredé la CR250. Digamos, cinco motos y todas heredadas, y ya gastadas por Marco, obviamente, ¿no? Claro. Bueno, pero... En 2001, pero, como decía, ya aparece sí, la figura del campeonato. Entonces, sí, corrían las 10 fechas, y ya creo en la mitad del 2002, creo que ya ganó la primera carrera en promo, y bueno, hay una decisión del equipo, como te decía recién, pasarnos directamente a junior. Y entonces corrían los dos en junior. No, porque Marco ya estaba en senior. Ya Marco en ese año ya estaba corriendo en la categoría senior. Ya había sido campeón. ¿Cuándo? Sí, yo fui campeón. ¿2002? ¿En 2002 eras, ya pasaste a senior?
Claro, en el 2001 salgo campeón junior dos tiempos con ese IZ 125. Sí. En ese año, o sea, corro un año y medio en junior, porque debuté en la mitad del 2000, del El 2010, me 2000. parece, no me acuerdo bien. Y ya corrimos ese año entero con un IZ 125 y. Perdón, Y saliste campeón. Y saliste campeón. Claro, salí campeón con ese IZ 125 y ya en el 2002. Entonces, cuando dejo el IZ 125, lo agarra Nico y papá me compró un CR 250 2001. Entonces vos en el 2002 arrancás en la categoría senior, ¿ya? ¿O era junior A y B o era junior y senior? Pasabas. No me acuerdo de No, eso. era junior 2 y 4 tiempos, estaba separado por el tipo de moto. Ah, por tipo de moto, no por categoría de manejo. Ok, ni edades, Claro. está bien. Claro, Marco sale en el 2002, ya debuta en senior y yo todavía estaba en promo. Arrancabas en junior entonces, en 2002, Nico. No, corro las primeras dos fechas o tres en promo y me paso a junior. Gano mi primera carrera en promo con IZ 125 y ahí me paso a junior. Con la idea de hacer las últimas cinco fechas, hacer escuela en junior. Para apuntar al 2003, donde salgo campeón en junior. Eso es lo que planteamos los dos, digamos, hacer medio año de escuela en la categoría mayor para el otro año ya apuntar al campeonato. Y bueno, gracias a Dios se nos dio así, en el caso de Marco y el mío. ¿Cuál es la carrera que menos, esa pregunta es para los dos, y cuál es la carrera que menos te ha gustado o les ha gustado? A los dos les pregunto. Y la verdad que habría que pensar, pero por ahí las primeras carreras que hubieron carreras por ahí muy especiales, donde uno ascendía a una categoría más grande y podía competir con alguien que había visto anteriormente o que era imbatible en su momento, más que nada cuando uno pasaba de junior a senior, donde siempre había un piloto que era imbatible y llegaba a un punto donde uno le quería correr. Y a lo largo de algunas determinadas fechas uno le ganó. Y eso la verdad que es una carrera hermosa, que uno, esa sensación hermosa donde uno se plantea un objetivo y lo logra. Y así puede hacer en otras carreras también, ¿no? Pero sin lugar a duda, la primera carrera que le gané mirando el campeonato en ese momento fue la verdad que muy interesante. Y la ¿Quién que era el más me gustó, ¿no? piloto? ¿Quién era el En piloto? su momento era Mario Villanueva. Ah, Mario, Era Marito, sí. Claro. Era imbatible. invencible, era invencible, claro. Imbatible y uno la verdad que pibe 18 o 17 años con todas las ganas de correr y no le podía ganar hasta que llega un punto donde uno le gana y es una sensación muy linda esa de y Es lo además que te. Sí. uno va viendo los tiempos y uno pasa a Junior y está capaz que a 10 minutos de la punta y pasa 3, 4 carreras y está a 5. Y a fin de año estuviste a un par de carreras a 1 minuto y ya te empieza las ganas de entrenar y eso Claro. capaz son un montón de carreras que uno que fueron sumando y que cuando llegaste al objetivo, que siempre es como que siempre hay un objetivo, digamos, cada uno se pone un objetivo, mejor dicho, y lo lográs y a veces lo superás a ese objetivo, es como que está buenísimo, ¿no? Personalmente, ¿no? Claro. Digamos, y yo en mi Y caso, bueno. eso, sí, y es, pará, y eso te voy a decir, y eso que le está pasando a ustedes, lo que les pasaba a ustedes en ese momento. Le está pasando ahora a ustedes, pero al revés. Ahora son los maritos ustedes, claro, Tal y tienen cual, los de ya está como atrás. ¿Eh? venimos para atrás, ya está. No Claro, tenemos claro. chance. Ya no Ahora contábamos con tenés. su categoría. Ya tenés Que no los nos sacan. Bazanos, tenés los, todos esos Ahora es chiquitos que. Claro. al revés, que no nos saquen 5 minutos ahora. Tal Y cual, vas viendo como ¿viste? cada carrera, en vez de achicarte, vas cada vez más lejos. Claro, está el Nader, Cual. Giovanni, está Bazán, tanto, ¿no? Rostán. Bueno, eso les pasa y eso es el paso del tiempo. ¿Y la peor carrera? La que no quisieran haberla corrido. O lo que al menos les gustó. Qué sé yo. Y hubieron un par de carreras que fueron muy desilusionantes también. Yo recuerdo en esa época donde uno, por ejemplo, veía un campeonato argentino o se lo imaginaba de determinada manera un campeonato argentino y iba a una fecha y uno le llegó una desilusión
Estoy hablando hace de 2002, 2003, no sé, cuando fuimos a la primera carrera del argentino a probar, o digamos, aprovechamos de ir de vacaciones y de paso corríamos. Uno se llevó una desilusión en cuanto a lo que uno se imaginaba, lo que fue realmente, ¿no? Más allá de que después se iba mejorando, lo que sea, el campeonato argentino, pero en ese momento fue, por ahí uno no tiene un buen sabor de esa carrera. Fue en San Juan. En el 2001, no me acuerdo, ¿verdad? No, ajá. Sí, 2002 fue. Claro, ya vos, ya en el 2002 ya estabas en junior ahí, ¿no? No, en 2002 ya estaba en senior. Ya estabas en senior, ah. ¿Y Nico, la tuya? ¿La peor carrera que no hubieses querido correr? No, me parece que los sick days de Chile me dejaron un sabor muy, muy amargo. Bueno, a eso quería llegar. Los sick days de Chile, digamos, fue como, obviamente, era nuestro primer evento, nuestro segundo evento internacional. Ya habíamos corrido un latinoamericano, pero bueno, faltando, no sé si una hora para terminar el quinto día con medalla de oro casi en el bolsillo y pará. Vamos a arrancar porque yo quería, cuando te dije al inicio de esta charla, que quería que contaras qué pasó realmente, porque nunca se dijo todo lo que pasó, si bien yo lo sé, y obviamente tampoco lo dije, me estaría bueno por ahí recordarlo, aunque no sea tan duro, pero fue, la verdad, fue una gran desilusión para ustedes. Ahora, dicho esto, arranquen desde el principio, de cuando fueron a correr los Six Days, una carrera internacional, 6 días, selección argentina, contame. Bueno, empezamos, volvemos un poquito para atrás, en el 2007, cuando dije que estábamos peleando el campeonato argentino, que me saco del hombro. Primera convocatoria del seleccionado argentino y ya me dejan afuera, está a mano de Caimi, me dejan afuera con la excusa de que no voy a llegar y ponen en mi lugar a un piloto totalmente junior, totalmente un nivel totalmente mucho más bajo, íntimo amigo de los Caimi. Obvio. Obviamente, esto siempre, bueno, ya sabemos cómo se manejan ellos. Ya el primer paso, dejarme afuera, una disilusión muy grande, pero a la vez, claramente los pilotos más rápidos en ese caso, Franco fue siempre un excelente piloto y estábamos nosotros dos. Y en aquel momento estaba Kevin, que obviamente estaba, me parece, un escalón por debajo de nosotros. Y entonces me dejan afuera. Y lo ponen a un piloto junior para reemplazarme. Así que bueno, obviamente más que motivado para seguir entrenando, entrenar el doble para llegar a los six days de la mejor forma, bajoneado por largar en un club, digamos, porque la verdad que creo que el lugar me lo merecía, estaba totalmente recuperado el hombro, mucho entrenamiento, y bueno, obviamente la experiencia de los six days fue hermosa, y el último día, el quinto día, voy a cargar nafta en el último control horario. Hago un paréntesis ahí, toda la asistencia estaba a cargo de Caimi. Yo noto que cuando me van a colocar nafta no me ponen un bidón que yo sabía que era el de dos tiempos. Salgo y hago media hora y se clava el motor. Así que faltaba el aceite. No tenía la mezcla hecha. Así que quedé tirado 5 horas bajo el sol, sacaron como a las 8 de la noche, cuando pasó la barra verde. ¿A qué se debió que se te clavara el motor? No, quedó la moto tirada ahí, obviamente, la tuvimos que ir a buscar el otro día, la verdad que no, en un valle. Se fundió la moto, o sea, evidente falta de aceite en la mezcla. A eso voy, por eso, claro. Faltó en nafta pura. Obviamente, no sé si fue mal intencionado o no, pero bueno, la verdad que era el único medalla de oro, era medalla de oro en la categoría club, más que contento, imagínate, ganándole atrás de Marco, venía en los tiempos, digamos, era el tercero de todo el seleccionado, así que bueno, bastante decepción de alguna manera, el año 2007, si tengo que plantearlo, fue bastante negativo. En este sentido, la verdad que los CD fue la última carrera, además, terminarlo de esa manera fue feo, digamos. Hay una carrera que vos te fuiste, no sé, en un CD, ¿ese el mismo era? ¿Te enojaste mal? En los CD de San Juan, estás hablando. De San Juan, claro.
Yo me acuerdo que no sé qué pasó, que todavía no lo sé. Si lo querés contar, lo podés contar. Si no, bueno, no importa. Pero algo, más algo o pasó. Menos es la misma historia que del 2007. Lamentablemente a Marco lo dejan afuera en este caso. Todo el mundo sabe que tenía que haber un sanjuanino en el equipo. Y justificadamente lo dejan afuera a Marcos. Porque Marco era claramente el tercero o cuarto piloto tranquilamente que podía estar en la selección, y por encima de este chico sanjuanino y el más chico de los Benavides, injustificadamente, porque no hubo una razón más que tenía que haber un piloto sanjuanino, pero no había dos pilotos más bajos que ganaban a un nivel más bajo, lo dejan a Marco y me ponen a mí también sin justificar, porque yo y no Marco, digamos, cualquiera de los dos podía haber quedado afuera, ¿no? Sí, claro. Así que, bueno, la verdad que ya la moto del día, salí del día de, hice las pruebas los días anteriores, la moto quedó impecable, la verdad que nunca en mi vida me había subido una moto KTM, así que más que contento, la habíamos seteado muy bien, la dejé en paddock, y la arranqué el primer día, el día 1, largo con Iván Cervantes, salgo a la ruta, que era, teníamos 100 metros, y sí. De ese día, de esos 100 metros, la moto, de ahí hasta el pado que tuvimos, tenías como 20 minutos, la moto no avanzaba, le poníamos todos los cambios, fallaba, y durante 4 días la moto le cambié, en 9 minutos le cambié un carburador completo, le cambié un encendido completo, chicler, bujías, todo lo que teníamos a disposición que KTM me dio, y la moto el cuarto día, en uno especial de arena, ya la moto no avanzaba, bajaba de la arena para empujarlo, así que la moto se termina fundiendo, así que, es más, cuando terminó la carrera, los chicos de KTM la desarman a la moto y estaba todo el pistón partido al medio con todo el cilindro rayado. Y bueno, la decisión en realidad fue abandonar porque la moto ya no andaba, estaba totalmente fundida. La verdad que algo increíble porque una moto cero, que el día del 1 falló. Escúchame, Nico, y bueno, no, ustedes no se habrán quedado tranquilos, así falló la moto y más, KTM y cero kilómetros, es muy difícil que eso suceda. ¿Investigaron qué pudo haber sido? ¿Qué pudo haber pasado? No, la verdad que no sabemos. Te digo, la moto, desde que yo la dejo al pado, la moto andaba impecable, era un avión, y salí del pado, yo no la toqué más a la moto, quedó ahí, quedan en el pado, quedan encerradas, y no sabemos qué pasó. Bueno, pasado. Cosas que pasan, sí. Sirve para anecdotario, para eso sí. Sirve. Y bueno, son sus cosas que pueden pasar, suelen pasar muchas veces, no queridas, otras veces a propósito, lo que sea, pero bueno, pasan. Marquito, ¿cómo en algún momento tuviste el sueño de correr algún mundial? No, por ahí mundial de enduro corrimos cuando se corrió en Argentina y en Chile, en Talca y en Chile. Los IDEI corrí ese 2007, sí. Después en el 2010 en Morelia, en México, y bueno, lo que te contaba recién en el 2014, en San Juan. Cuando quedo afuera cuando por decisiones políticas o lo que sea, quedo afuera de selección argentina, me mandaban a un club, y yo decidí no correrlo en forma de potrista, no me interesaba correr en la categoría de club. Me había entrenado todo el año como para correr contra los mejores del mundo y la verdad que estaba muy bien, inclusive había salido subcampeón latinoamericano 2 meses antes. La verdad que estábamos como nunca, ¿no? Porque estábamos entrenados, teníamos la experiencia y tanto a Nico como a mí no lo pudimos demostrar por cuestiones, qué sé yo, por lo que te acabamos de comentar, si se dio mala suerte, lo que sea, no lo pudimos concretar porque la verdad que hubiera estado muy bueno poder correrlo. Y haber terminado o sí estar en plena forma para correr una carrera, ¿no? Sí, la verdad que el 2014 fue como nuestro año de alguna manera. Digamos, habíamos acumulado experiencia durante todos estos años, ya sabíamos lo que era.
obviamente que le da un plus más a Argentina, porque habíamos entrenado, digamos, Marco y yo íbamos junto con el seleccionado a entrenar, y el último momento Marco queda fuera, entonces como un bajón para el equipo. Anímicamente no llegamos bien porque era injustificadamente la decisión. Entonces fue como que no se terminó de cerrar el ciclo de alguna manera como que hubiéramos querido los dos, creo yo. Haber compartido más allá otro sig day juntos, creo que teníamos la posibilidad claramente de hacer un top 10 en la máxima categoría. Además, yo hasta el día que abandoné venía décimo, noveno, cuando la moto andaba, los especiales hacían muy buenos tiempos, pero después el resto no había forma, digamos. Había especiales que tardaba más de un minuto más de la punta porque no, la moto no andaba. Me tenía que bajar, empujarla, cambiarla, penalizaba, porque la moto no había forma de andar. En estos casos, hubiese venido muy bien un cartel en la final del Six Day y haber puesto en el cartel así grande: el sur también existe. ¿No? Son cuestiones y que quedan muy adentro esa espina, pero bueno, la verdad que la vida continúa y hay que seguir adelante, y bueno, que sea lo que sea, se dieron las cosas así por mala suerte de nosotros. Pero bueno, no queda otra que darle para adelante. Bueno, chicos, yo desde este lado les transmito, les quiero agradecer. Siempre he sido muy agradecido con ustedes y con vuestros padres, porque siempre han tenido para con nosotros, para con Gachi, conmigo, una deferencia, una amabilidad y un cariño que lo hemos sentido como realmente gente que se ha brindado hacia nosotros. Y que nosotros hemos tratado de alguna forma también devolverle de alguna forma, no sé si habrá llegado, pero quiero aprovechar esto para mandarle un beso muy grande a Gladys, a tu mamá, a Omar, un abrazo y un beso grande, que los queremos mucho con Graciela, que está al lado mío, no quiere salir, y por supuesto Nico, Marcos, lo mejor, ustedes son ejemplo, son pilotos, ejemplo de deportista y ejemplo de personas. Así que, ingeniero, arquitecto, les dejo un abrazo. Muy buenas motos para todos. Esto ha sido el Super Martes. Así que si quieren agradecerle a alguien, chicos, estamos abiertos para eso. Dale, desde ya, Luisito, muchísimas gracias por tus palabras. Y obviamente agradecer, anexar a tu comentario, los viejos que fueron parte y gran parte de nuestro apoyo, como son todos los padres en todos los niveles de la vida de sus hijos. La verdad que son pilar fundamental para que hoy podamos tener esta charla de haber ganado, ¿no?, algunas carreras, ¿no? Así que desde ya muchas gracias a la buena onda por todos los comentarios y a vos por tenernos en cuenta a la hora de hacer esta nota. La verdad que eternamente agradecido y espero que nos volvamos a ver pronto. Por supuesto que nos vamos a volver a ver. Nico, yo lo que quiero es que Gino se llama tu hijo, ¿no? ¿Gino? Sí, Gino. Bueno, lo quiero dentro de 2 años en el minicross. ¿Escuchaste? No, ¿qué dijo? Andás comprando la moto. La pelota, que corra la pelota. Es más barato. Bueno, más barato y no sufrir. Me pongo a pensar. Claro. Mis viejos y lo ven. Bicicleta y sufro. Te pones en el lugar de tu viejo y no te gusta nada, ¿viste? Y antes le rompía. Claro. Que vaya a andar en el fútbol, en bicicleta, que juegue al tenis, no sé, que haga otro deporte. Nico, ¿quieres sí agradecerle? ¿Eh? Ah, vos sí. Bueno, sí, Nico, te falta vos. ¿Querés agradecer a alguien? Mandarle un beso, por supuesto, ya le mandaste a tu esposa. Gracias a vos por las palabras, la verdad que. Recordamos muy bien el viaje que hicimos con vos en el 2008, que la pasamos, fuimos una semanita allá en Ushuaia, a Tierra del Fuego. Sí. Y la verdad que fue un viaje increíble. Sí. Además, fue la primera vez que subimos un avión, así que gracias a vos, me da esas cosas de la vida. Así que bueno, a saludar a todos los chicos que estuvieron ahí esta horita con nosotros. Así que un saludo y bueno, volveremos, esperemos si el año que viene volvemos a las pistas todo el team, ojalá que volamos el team Justosi el año que viene. En la señor los B. Esperamos. Señor B. Los esperamos a ambos. Igual, ¿eh? Los esperamos y ahí la familia Acuña les manda un abrazo gigante, y por supuesto todo lo que se han unido en esta charla, estos super martes que hemos tenido
con estos dos enormes, enormes pilotos y enormes personas. Gracias por estar. Chicos, un abrazo enorme. Nos vemos pronto, dale, si Dios quiere. Pronto. Sí, chau, chau. Estamos.